Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Lau. Hoy vamos a preparar un rico espagueti en salsa de jitomate. Nuestros ingredientes que vamos a ocupar es el espagueti, dos jitomates, un pedacito de mantequilla, un dientito de ajo, un pedacito de cebolla, la crema, sal y consomé de pollo. En una cacerola vamos a poner a hervir agua. Ya que esté hirviendo, le vamos a agregar el espagueti. No lo vamos a cortar, así lo vamos a dejar entero. Le agregamos el pedacito de cebolla. Le ponemos sal. Aquí ya se está cociendo el espagueti y solito se empieza a bajar. Lo tapamos y lo dejamos hervir. Así se está cociendo nuestro espagueti. Así quedó nuestro espagueti, aquí ya está cocido. No debemos dejar que se nos vaya a pasar de cocido, porque si no se nos va a deshacer. Ahora lo que yo hago, yo lo enjuago para quitarle lo caliente y que no se me siga cociendo. Le retiro la cebolla y en una coladera lo pongo con mucho cuidado porque está muy caliente y lo enjuago. Lo enjuagamos y así sirve que ya no se nos sigue cociendo y lo dejamos escurrir. Mientras vamos a licuar nuestro jitomate. En este caso yo nada más ocupé dos jitomates porque solo debe de ser poquito caldillo de jitomate para que no me quede aguado, pero que tampoco me quede seco. Debe de quedar como un caldosito. Mientras en la cacerola vamos a poner a calentar la mantequilla. Mientras se deshace, vamos a licuar el jitomate. Licuamos. Con una coladera vamos a colar nuestro jitomate y lo agregamos a la cacerola. Lo dejamos que se cosa, aquí ya está cocido el jitomate. Ahora lo vamos a sazonar. Le ponemos la sal. Y el consomé de pollo. Lo meneamos, debe de quedar muy bien disuelto
para que tenga ese sabor rico. Le vamos a agregar la crema. Y seguimos meneando. Debemos de probar que nuestra crema ya quede muy bien de sabor, para que al momento que le agreguemos el espagueti, pues ya no lo estemos meneando mucho y no se nos vaya a batir. Entonces meneamos nuestra crema, que se disuelva completamente, que se revuelvan todos los sabores, y probamos. Miren, está espesita, no está aguada. Ya que quedó muy bien de sabor, le vamos a agregar el espagueti. Y meneamos con cuidado para que no se nos vaya a romper, no se nos vaya a batir. Con mucho cuidado seguimos meneando. Ahora lo tapamos y lo dejamos hervir. Miren cómo ya está quedando nuestro espagueti. Huele muy rico. Aquí ya quedó mi espagueti. Yo lo acompaño con queso, queso en polvo. Ustedes lo pueden acompañar con lo que más les guste, con el guisado que les guste. Ojalá que les haya gustado. Quedó riquísimo. No está seco, no está aguado. Quedó muy sabroso. Miren. Ojalá y lo puedan hacer. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios. Suscríbanse. Y los espero para el siguiente video. Bye.